Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con Marito Quintes, Fernando José Palomo Fata. Este encuentro tiene un potencial enorme, puede ser espectacular. Será un partidazo. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Sigue buscando el lugar adecuado. Bien tapado ahí. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Titón. Ahí nomás se ve el peligro. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque. Tiene espacio para hacerlo. Recuperación. Ahí está aguantando el balón. Un robo fantástico. A ver qué pasa. Connor Finnier, that's Connor Finnier. Please report to your seats to meet your group. Santiago. Se viene el saque de manos. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Pinta bien esta, pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buen trabajo de recuperación. En muy poco tiempo han vuelto a perder la posesión de la pelota. Ahí llega la ayuda. Arnold. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. El centro magnífico. Ahí no vas, hasta ahí no vas, llegó el peligro. Ahí está, la pelota es suya. Arnold. Sigue sin parar, gana terreno. Entró decidido y recuperó. Esto es claro, penal. Expectativa enorme con el disparo. Y ahora tiene la posesión que van a hacer de acá. Buen rechazo tras el centro. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. ¡Qué malo hizo, Marito! ¡Terrible despeje!
tras el mal despeje sigue el peligro. Esto se va a terminar acá. No consigue robar el balón y será lateral. Muy buen corte defensivo. Ahí va avanzando con la pelota. Ha llegado interceptado bien esa pelota. El árbitro no lo duda, el penal ya marcado el manchón. No hay duda, Mario. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. Y ha marcado la diferencia del partido. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Al local no le están saliendo para nada las cosas, Marito, pero aún le queda la segunda parte. Señores, lamentablemente este equipo hoy en el primer tiempo ha sido un desastre. ¡Hacía gol! ¡Ojalá que hacía gol! ¡Gran acción defensiva! Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Un maravilloso bloqueo. Toma, quédate con la pelota, le dijeron. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Titón. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Le están sumando un minuto al partido. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Balón cargado de peligro. Termina el primer tiempo y bronca el hinchado local, Marito. El penal no le gustó. Señores, todavía quedan 45 minutos por delante. Está bien, el penal es medio dudoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse, queda todo el segundo tiempo. La pila de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Pasa bien y supera la marca. Los delanteros están en el festival. Es una sensacional tapada. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y ahí se viene otro corner. Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Será gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Con este son dos goles de ventaja! Y con esto la pizarra 2-0. Ahí la deja seguir el árbitro. Guarda con este pase, está cocinando el gol.
necesita de repetición, queda claro. Busca una, quiere apoyarse. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Miralo, cómo se va el arco rival. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Lo que es estar en el lugar correcto. Brillante cambio de juego. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Ahí le llega el apoyo. Santiago, Marica, Cacho, Ibrahimovic. Y por ahora sigue con la pelota. Pero no, perdieron la pelota. Lo están presionando en la línea de fondo. Ahí está, la pelota es suya. Pita la falta el árbitro, ¿y ahora qué hace? Titón. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? En 20 minutos se termina todo. Han levantado la bandera. Buena intercepción. Este equipo que vuelve a perder la posesión de pelota, cansancio, podríamos decir, no creo, ¿no? De a poco nos acercamos al final de un partido horrible para el cuadro de casa. Han perdido por 2 goles, pero se veía desde un comienzo, Fernando, que las energías no eran suficientes, ni el entusiasmo tampoco. Así que lo veo muy difícil que estos muchachos puedan revertir el resultado. Y alejar el peligro. Al córner al área. Si no lo para, lo van a ver en la rosa de gol. Y así le pega la pelota. Aunque parece dudar por momentos, contiene muy bien la pelota. Un disparo peligroso. Pedro. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Titón. Ahí va la pelota y pinta bien. Se abre la puerta del gol con esto. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Y
Llegará tranquilo el balón para el Cancerbero. Y con lo último evitado que se vaya. De nuevo la imprecisión en el traslado. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Buena oportunidad de ataque. Parecía que iba a generarse otra cosa. Lo que se viene es un córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los.